ya lo he planteado en otras ocasiones. Por eso me extraña lo del INE. Porque cuando yo llegué a la presidencia, el presupuesto que ejercieron en el 2018 fue de 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. En el 18, el último año del presidente Peña. Y el año pasado, el presupuesto que ejercimos en la presidencia fue de 600 millones. 3.000 millones menos. Y no lo hicimos mejor, pero tampoco lo hicimos peor. Eso es lo que le decimos al INE. ¿Cómo no vas a poder ahorrar? Pero pues no compramos vehículos nuevos, no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, no hay caja de ahorro especial, no tenemos los sueldos que tenían antes, seguro privado. Entonces, no hay, ¿cómo se llama? Los que cobran sin trabajar, aviadores. Más en www.gdlpost.com.